¿Qué tal, gente? Pues estamos aquí en un nuevo video, es abriendo paquete. Este es una caja que me llegó, son las Boss Fight Studio Legends of Lucha Libre, Mystery Máscara, Blind Box. Esto es, aquí les estoy acompañando con las imágenes. Es una caja que es una pequeña caja que les mandan con algunas máscaras. Y afortunadamente, como ustedes lo saben, amigos, la oferta es infinita. Puedes conseguirlas a muy buen precio. Estas me costaron aproximadamente 300 pesos la caja. Aunque vi que otros se querían jubilar y las daban carísimas. Afortunadamente encontré esta caja, me llamó la atención. Y estamos sacando y vamos a ver qué mini máscaras son las que vienen a continuación. Desde luego es una pequeña caja. A ver. Obviamente vamos a ver cuántas y cuáles máscaras son las que vienen dentro. No sé si exactamente cuántas vengan. La información no es tan precisa. Puede ser una, pueden ser más, vamos a ver. Pueden ser dos, vamos a ver las que... Quiero que me acompañen en este momento porque es la primera vez que compro estas máscaras. Viene una sola. Bueno, salió el Comandante Conan. Una máscara muy bonita, muy bonita. Lo que pasa es que viene una por... La vamos a abrir para que la vean. Viene una por estuche, por caja. Yo pensé que venían más, pero está bien. No me quejo, para el precio está accesible. Veanla. Acompañaré con más fotos. Perfectamente detallada. Es de goma. Goma sólida. ¿Sí? Esto parece una tela. Aunque viene realmente reforzada con algún barniz, la cual la hace más resistente, sí, al tacto. Vean, aquí viene el supuesto agujetero, los adornos, es plástico, esto muy bien cortado y pegado. Viene esto dentro de un molde, dentro de un cabecero. Tiene un nombre especial para poner la mini máscara, con el nombre aquí del luchador, sí, y los detalles. Es la del Comandante Conan, el bárbaro. Bueno, en el camino entonces no era el comandante, era Conan. ¿Sí? Me pareció, hay varias, o sea, tienes que comprar, pues me imagino aproximadamente, aquí les voy a decir cuántas hay. Se supone que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 modelos diferentes, dos de Conan, este es el primero, el negro, muy bonita, yo la quería, por cierto. ¿Sí? Quizá compre unas 4 más, no porque me interesa, ya les estoy mostrando aquí también las imágenes de las que existen. Quizá Tinieblas al clásico. Superastro la plateada y el Pentacero Miedo y quizá el Rey Fénix son las que me interesan, las que me interesarían. ¿Sí? Pero pues aquí les traigo la primera. ¿Qué les parece, amigos? Si hubiera de mil máscaras sería la locura, compraré todas. Gracias. Fueron abriendo paquetes.